2002, Comunidad Indígena Inalasquén. De nuestra consideración, les saludamos cordialmente. Mediante este documento queremos declarar nuestra oposición al proyecto central hidroeléctrica en el Tume y línea de alta tensión en el Tume Puyinque de Endesa Enel, por las malas prácticas y consecuencias negativas de dicho proyecto para nuestra comunidad y territorios del lago en el Tume. En comunidades aledañas como Tranquil, Antonio Curiñanco, Rehueco, Coloetúe, somos directamente afectados por el proyecto y no indirectamente como se ha planteado por parte de la empresa Endesa Enel. En el estudio de impacto ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de los Ríos. Manifestamos que este proyecto no fue concebido sin un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades mapuches afectadas, como obliga el convenio 169 al Estado de Chile, en circunstancia que se pretende inundar un complejo ceremonial y predio de familias mapuches ribereñas del lago en el Tume, donde realizamos actividades económicas como el turismo rural y cultural, además de recolección de hierbas medicinales. Este proyecto afecta la Reserva Mundial de la Biosfera de los Bosques Húmedos Templados de los Andes Australes, declarada por la UNESCO en septiembre del 2007. Además, se emplazaría en el complejo volcánico Mochochuenco, así como sobre la falla geológica Likhniovsky, que en caso de erupción volcánica o de movimiento telúrico, podría traer consecuencias catastróficas en la zona. En el estudio de impacto ambiental de este proyecto no se contempla una medida de evacuación en caso de emergencia necesaria. Solo se limita en compensaciones y mitigaciones monetarias, comprando conciencia a los comuneros, trayendo consigo divisiones entre estas, causando daños irreparables en la vida cotidiana, cultural, ancestral y religiosa, etcétera, de nuestro pueblo mapuche. Consideramos que se han vulnerado nuestros derechos y opinión de libre expresión al no ser considerado en la adenda 1 y 2 del estudio de impacto ambiental presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental de los Ríos. Mediante este documento queremos añadir que somos participantes activos de la ceremonia del Guillatún, que se refiere al complejo ceremonial, y no invitados, como se ha planteado en el acuerdo arbitrario de la mesa de trabajo de Endesa el 6 de marzo del 2012 y firmado ante notario el 16 de marzo del mismo año con la directiva de la comunidad Juan Quintumán, a petición de la empresa Endesa, por el traslado del palenque de su sitio actual, excluyendo y vulnerando la participación de las demás comunidades mencionadas anteriormente. El sitio ceremonial no puede ser removido de su lugar de origen, porque se perdería el equilibrio que lo compone. Recalcar que ninguna compensación monetaria podría atribuir el daño irreparable a la cultura ancestral y religiosa causada por este megaproyecto, que devasta la autoestima local, imponiendo la cultura del dinero por sobre los canones de vida de las comunidades mapuches del sector del lago en el Tome. Muchas gracias. ¡Mari, chico! ¡Mari, ya! Ya, eso lo escucharon ustedes como empresa. Lo que nosotros tenemos, pretendemos en este momento ya lo escuchar. Nosotros aquí en este momento no estamos negociando con la empresa, no queremos la empresa dentro de la comunidad de la Juan Quintumán ni de la Inalasquén. A lo mejor ustedes hicieron ese documento, son 22 personas que van firmando. Se hizo con 22 personas el traslado del Rehue, y eso no podría haber sido, tenía que haber sido consultado con toda la comunidad, porque aquí dicen la Juan Quintumán que solo ellos son participantes activo dentro de la línea Tuwe. Eso es una mentira, porque nosotros también somos mapuches y también tenemos nuestra religión, que también llegamos ahí a participar, donde recibimos fuerza, recibimos salud y clamamos a un Dios que todo la fe la tenemos ahí, cada cual tiene su fe, donde podemos respirar en estas aguas, donde tenemos los remedios medicinales. Y eso yo creo que es incorrecto, que la empresa haya llegado en este momento quizás comprando conciencia en la Juan Quintumán solamente, y esto no es por ahora. Ahora vinieron que hay otra comunidad.